La ministra de Educación confirmó que a partir del 1 de marzo se podría iniciar las clases con alternancia en algunas instituciones educativas. En Arauca, por el momento, se están adecuando los colegios para dar apertura a esta modalidad. La ministra de Educación se reunió con la Secretaría de Educación Departamental y los directores de las instituciones educativas que podrían iniciar las clases con alternancia. Al parecer, el 1 de marzo se iniciarían clases con alternancias en Arauca. A los maestros, a las maestras y a las familias de actuar en equipo. Y creo que ese ha sido los tres temas que hoy hemos mencionado en este taller. El primero de ellos, venimos trabajando con las dos secretarías de educación, tanto la del municipio como la del departamento, en trabajar unidos por lograr la alternancia, por lograr el retorno a la presencialidad, con todas las normas de bioseguridad y con todos los protocolos. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, manifestó que se aprobaron los recursos para la compra de todos los elementos de bioseguridad para docentes y estudiantes. Hoy justamente tenía esta mañana un taller específico con la Secretaría de Educación para ir haciendo un cronograma que permita justamente este retorno gradual, progresivo y seguro. Adicionalmente, contarles que hemos hecho obras de infraestructura con un valor superior a los 16.000 millones, lo que tiene que ver con obras nuevas, y más de 3.000 millones en lo que tiene que ver con mejoramiento. Son 12 mejoramientos en total. Y adicionalmente, generación E, más de 1.185 beneficiarios del programa Generación E, que permite el acceso a la educación superior. La funcionaria del Gobierno Nacional aseguró que se debe avanzar en las adecuaciones de las sedes para iniciar las clases gradualmente. Bueno, justamente hoy estábamos con la Secretaría revisando que ya se logró la incorporación de los recursos para la compra de todos los elementos de bioseguridad. La semana siguiente avanzaremos en la revisión de los diagnósticos, las compras, las adecuaciones de sedes, y estaremos desde el 1 de marzo iniciando gradualmente con la alternancia educativa. Para la ministra de Educación, en el territorio colombiano existe un ambiente generoso para iniciar las clases con alternancia. No, yo creo que en el territorio nacional hay un trabajo infinitamente generoso de los maestros, de los directivos, de las familias y de los secretarios de educación. Y que el reto es dar cada vez más información, hacer más pedagogía y ver ejemplos de cómo otras entidades ya están en la alternancia. Te puedo dar el ejemplo que el 41% del país ya inició procesos de alternancia. El gobierno del presidente de la República, Iván Duque, ha entregado 8 infraestructuras terminadas en esta región del país. Bueno, en materia de inversión, durante el periodo del presidente Iván Duque se han entregado, por ejemplo, 8 infraestructuras ya terminadas, 8 colegios con un valor de 6.000 millones de pesos. Están en proceso 3 colegios más, 2 entregados y uno que tiene en este momento fase de licencia por 16.000 millones, mejoramientos de infraestructura por más de 3.550 millones. Y a esto súmale todos los recursos del FOBE, todos los recursos de inversión que se vienen sumando para calidad y para la reactivación de las instituciones educativas. Los anuncios los hizo la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en el programa que realizó el Gobierno Nacional en Arauca el pasado sábado.